¿Qué tal, señores? ¿Qué tal, señoras? Muy buenas tardes o buenos días todavía. Son las 11 de la mañana y unos minutos. Aquí estamos para compartir este programa a esta hora de la mañana, agradeciendo a todos ustedes, a los que están a través de Tele Radio América 45 o 12, dependiendo su señal de cable, y a los que están fuera de nuestro país y que nos ven en la plataforma, que nos escriben sus mensajes, gracias. Bueno, también a los de Facebook, que generalmente no los menciono. Aquí sí que tienen el canal, gracias, ahí tienen todo el contenido. Hemos estado echando un vistazo a las audiencias que estamos transmitiendo en vivo todos los días. Ayer transmitíamos la audiencia de la Operación Medusa. Gracias a todos ustedes. Bueno, y la del caso Pulpo ya tiene horarios establecidos para días distintos, martes y jueves. Y lo de Medusa es, lunes y jueves, creo, lunes y miércoles. Entonces cambia. A esta hora de la mañana decirles que la Oficina Nacional de Meteorología, la UNAMET, insiste en que hoy tendremos lluvias en muchos puntos del país. De hecho, miren el mapa nuestro ahí, ¿están viendo? Vean la incidencia, esa lluvia que vemos ahí que va hacia la región sur, una onda tropical que va a afectarnos hoy y vamos a tener lluvias por significativa la tarde de hoy. Hay alerta para algunas comunidades. Así que ya ustedes lo saben, los que no tienen que salir a nada, pues entonces no salgan, tómenlo muy en cuenta, esta alerta que está haciendo la Oficina Nacional de Meteorología, que tendremos lluvias en el día de hoy. 8 provincias están en alerta desde ahora, de acuerdo al informe que ellos han ofrecido, son 48 horas, hoy y mañana. Una onda tropical, bueno, tenemos la Altagracia, la Romana, San Pedro de Macorís, Atomayor, El Seibo, Samaná, San Cristóbal, Peravia, Azua, Barahona, Pedernales, Bauruco, Independencia, es casi todo el país. La Vega, Monseñor Noel, Sánchez Ramírez, Duarte, María Trinidad Sánchez, Santiago, San Juan y el Gran Santo Domingo, que estaremos con muchas lluvias desde un ratito. Ya aquí comienza un poquito a llover, un poquito. ¿Me pueden contar ustedes cómo les va en sus comunidades? Los que estén... Ah, podemos hacer eso, a ver si hay gente que está fuera de la ciudad o que está en algún punto de la ciudad. Ponga el teléfono, señor director, y cuéntenos si la lluvia empieza para ustedes. Así que vamos a tener un poquito esta jornada y esta mañana todavía. En la mañana en algunos momentos y en la tarde más, definitivamente, lluvias en todo el territorio nacional. Es el informe de la Oficina Nacional de Meteorología. A veces uno como no está mirando una alerta así, ni cuenta se da, y de repente, ¡pam!, en la calle los tapones se incrementan. Una vez comienza a llover, tenemos más tapones. Entonces trate de evitar exponerse esta tarde si no es necesario, porque tendremos lluvias. Eso está claramente determinado por esa onda tropical. No irá más, pero algunas precipitaciones importantes se esperan en el país. Yo espero que estos números valgan para comunicarnos durante el transcurso del programa. El otro día, cuando estuve aquí el último día, abrimos el teléfono para hablar de la seguridad social. Y solo, aunque no voy a hablar mucho de este caso hoy, decirles que el Colegio Médico Dominicano ha convocado una huelga. Eso será el día 31. Eso tiene un impacto, evidentemente, en su lucha con las ARS y demás. El gobierno dominicano había dicho, básicamente los datos más que nada lo dieron los médicos de ese acuerdo, de los beneficios que íbamos a tener todos los asegurados. A mí me llamaba mucho la atención porque eso necesita estudios de factibilidad económica, acuerdos con la ARS, una intervención organizada, unas mesas de trabajo. Entonces se iba a incrementar el per cápita, íbamos a tener más y mejores servicios, los médicos iban a cobrar más. Y todo parecía como un episodio de mucha bonanza. Hoy ha dicho Serencaba que no se ha cumplido nada, así que el día 31 los médicos van a huelga de nuevo por 12 horas y empieza un periodo que es un periodo de mucho problema para nosotros. Y básicamente el punto que está sobre la mesa es ese que tiene que ver con los servicios de salud. Recordemos que la seguridad social tiene tres patas, los accidentes o riesgos laborales, el seguro para eso, el seguro para el tema de la salud y el seguro de las pensiones. La gente conoce más el de salud. Por ejemplo, en accidentes o riesgos laborales, y el otro día que le estaba contando episodios así de gente que no sabe lo que significa la seguridad social, recuerdo el señor que me encontré en el Hospital Antonio Musa de San Pedro de Macorís. Él tenía un hijo muy grave, su hijo estaba ahí y él estaba haciendo como una colecta entre su familia para traerlo a Santo Domingo. Y cuando le pregunté, ¿y su hijo está asegurado? Sí. ¿Y en qué circunstancia tuvo ese accidente? Ah, bueno, él chocó cuando iba para el trabajo, por eso se lo cubre el seguro.
La CISARRI le cubre eso. Antes la ARL, ahora CISARRI. No, CISARRI no. Le busco el nombre porque ya no corresponde. CISARRI es la entidad reguladora. Pero para seguros de salud, le digo ahora, de riesgos laborales, que era la ARL. Nosotros tenemos una entidad diferente. Ahora le puntualizo, ha sido como un vacío porque mire, mire que me lo sé. Entonces, tiene que buscar la atención de modo especializada, no puede ser por la ARS, sino que usted va a recibir esa atención, porque tiene unos riesgos laborales que están cubiertos, si va para el trabajo, si salió del trabajo, si el accidente fue dentro del trabajo. Y ese señor sencillamente no lo sabía. Así que es bueno por lo menos que lo quedemos con ese dato. Él de inmediato empezó sus gestiones por donde debía hacerlo. Esto con respecto a eso. Bueno, pues nosotros vamos a tener ese paro de 12 horas el día 31 por parte del Colegio Médico. Y a mí no me preocupa tanto que es un solo día, es que ese es el inicio de muchos días posiblemente hasta que se llegue a otro acuerdo. Vamos a ir a la pausa porque tenemos más contenido. Ahora les puntualizo el nombre de la entidad que de repente como que, wow, me quedé en blanco y regresamos de una vez.